Bueno, mis corazones, déjenme decirles que estas son las sillas de mi mesa. Pero me voy a sentar en una silla de la del desayunador porque me siento más cómoda. Me cabe más el culo acá en esta que en aquella. Entonces, no las quiero tampoco dañar porque, pues, se imaginan después. Les quiero decir que les quiero decir a ustedes que hay una señora que dice que le gusta ese reloj, que ¿dónde lo compré? Pues ya varias me han preguntado y ese reloj está en Amazon. La verdad, a mí también me encantó el reloj. Me encanta. Fíjense, familia, que les voy a hablar de este tema. Y este video se va a ir en la cocina con Flori. Tengo ganas de hablar de este tema. Ya estoy empezando a contar los comentarios, a contestar los comentarios. Les cuento, platiquemos un rato. Ya días que no hablaba de el canal de Soy Ratín. Pero quiero hablar de la mujer de Soy Ratín. A esta mujer, Fiona, ¿será que se le olvidó de dónde salió? ¿Será que se le olvidó que la fueron a sacar de una ratonera que parecía como si era la vecindad del Chavo donde estaba metida con la mamá? Por un momento yo pensé que solo a mí me caía gordo esta mujer. Pero no, este video me lo pidieron. Esta mujer, ella misma ha dicho en sus historias de amor o historia al dinero, porque dinero mata carita. Ella misma ha dicho que ella es una huevonaza. Lo digo en los videos. Lo digo en sus historias de amor al dinero. No lo estoy diciendo yo, ¿eh? Ella dijo que cuando era pequeña, tenía como unos 9, 10 años, su cuñada le decía que ella era una huevona, se levantaba tarde, cuando se levantaba ya estaba todo limpio, pero ella dijo que, admitió que ella no le gustaba hacer nada. Y que cuando ella tuviera marido, el marido le iba a poner una sirvienta, eso lo dijo ella. Esta mujer se ha vuelto una sangrona. Hasta se cree la palabra la jefa. Yo quisiera saber qué van a hacer cuando todo esto termine. ¿Dónde van a poner el orgullo? ¿De qué van a vivir? ¿Será que se le olvidó a esta muerta de hambre de dónde salió? Y de hecho no sabe cocinar. Escuchen por qué. En ese jabalito, estos canales hablan de sedes. Yo nunca había oído en Guatemala esa palabra, la sede. Lo que yo he escuchado es salones para fiestas, ninguna sede, pero ellos se creen ya de la alta sociedad y le dicen sede. De hecho, yo ya no había dado vistas a ningún video del Soy Ratín, pero
Hace un rato yo estaba viendo que ya tienen una cocina allá afuera, ya pusieron una estufa, tienen una plancha donde hacen lo único que sabe hacer esta mujer huevona, vividora, remesera, pupusas. Y ni eso sabe hacer. Porque miren, yo hago pupusas, pero yo las hago a mi estilo, como las hacemos en Guatemala. Porque las pupusas, la verdadera receta, hay que admitirlo con mucha humildad, que la receta la tienen nuestros hermanos, nuestras hermanas salvadoreñas. En Guatemala más bien se llaman tortillas con chicharrón. Yo he aprendido acá a hacer las pupusas a mi estilo, pero nuestros hermanos salvadoreños tienen la verdadera receta. Pero esta mujer ni eso sabe hacer. Le compraron una plancha para hacer pupusas y la están rayando toda cuando la limpian. Ahí ya no les va a servir, pero como a ella no le importa porque pues el marido se dedica a estafar y a pedir y a hacer los gofomis, ustedes saben de lo que padece su ratín. Ya está toda rayada. Déjenme decirles también que el otro día, denme un momentito. Bueno, tengo que ir a ver a las pequeñitas porque no las podemos dejar solitas. Porque si no, ellas hacen travesuras o se meten algo en la boca y después se enferman con diarrea o vómito y hay que chequearlas. Pero yo escuché un ruido, pero están jugando con una botella de agua y con sus juguetes. Entonces, imagínense, el otro día ella se puso a hacer unas pupusas de menudos crudos. A la madre. Tuvieron que haber tenido estómago para comerse eso crudo porque las mollejas son duras, las patas también, los únicos, tal vez las yemas de los huevos, las yemas tal vez se les cocieron, pero el hígado también hay que cocinarlo. Pero la mujer ahora tiene una expresión. Cuando le dijeron que iba a estrenar su cocina, ella dijo que no era de ella, que era de la sede. O sea, ella es tan mensa. La cocina, ellos son los dueños, no de ninguna sede, no. Pero el punto no estoy llegando donde yo quiero llegar. Esta mujer se ha puesto muy altanera, muy creída y muy contestona. Se le olvidó de dónde salió. De hecho, cuando la encontró el Carlos, usaba ropa como monja. Ahora no. Ahora ya anda en TikTok, ya anda en todos lados enseñando el culo y las chichas también. No tiene nada de humildad esa mujer. Si ustedes vieran en los TikTok, las personas que no tienen TikTok, lo presumida que es esa mujer. Y no solo a mí me cae gordo, a muchas les cae gordo y me pidieron este video. Así es que esperen el siguiente video. Y pues, como les digo, la Rosalía, o sea, la Fiona, ser humildad. Tal parece como que ella nació en cuna de oro. No, a ella no le ha caído en cuenta, no le ha caído en mente que la fueron a recoger a un chiquero. Y ahora, con lo que se quedan de lo ajeno, quiere aparentar lo que no es. Tenemos un video
de la Elida y la Daniela.